La razón primordial por la que nosotros arrancamos esta serie. Existe demasiado dolor inevitable en el mundo y con nuestras malas decisiones relacionales seguimos causándonos dolor totalmente evitable. ¿Cuántos están de acuerdo después de, todos este, de, de todas estas semanas? En el mundo usted y yo vamos a sufrir porque así es la vida. Vea, que, vea cómo sufrió este Seth con las dos veces que se varó el carro esta semana. A veces es inevitable y a veces es evitable. Pero nosotros, con nuestras malas mañas, nosotros nos causamos más dolor que podría haber sido evitable. Y si usted no ha escuchado todas las charlas de esta serie, yo los invito a, eh, a ir al, al, al canal de YouTube de nosotros para ver las que no ha, ha tenido chance de ver o de escuchar. Y hoy voy a tocar entonces el tema, como les dije, del divorcio qué tema verdad voy a intentar hablar del divorcio desde, desde un punto de vista teológico desde un punto de vista bíblico pero también desde, desde un punto de vista pastoral porque no siempre lo teológico es pastoral y no siempre lo bíblico es pastoral es cómo no, como vivimos qué me llevó a la casa de esto cómo de todo lo que aprendí puedo aplicar a mi vida espiritual, relacional, psicológica, incluso, etcétera. Vean, hace dos o tres años esta mujer, ¿cómo se llama esta mujer? Alguien sabe. ¿Alguien sabe? Exactamente, exactamente. Para los que no escucharon, esa se llama Winnet Patrou. Es una actriz y ella, como que en sus redes sociales y en su página web principal, como que acuñó una frase que le daba un nuevo sentido al divorcio que le daba una idea distinta de cómo lo hemos visto toda la vida ella el, eh, y el ex esposo que se llama Chris Martin quién es Chris Martin alguien sabe quién es este Mae? es el vocalista de de ese es lo, eso lo tiene un poco más fresco verdad lo, lo veo bien este Mae es el vocalista de Coldplay y ellos dos este, estaban en un proceso de divorcio de separación y ella puso que se estaba Voy a, voy a traducirlo de forma literal, pero luego lo voy a, a interpretar. Desacoplándose conscientemente. Ah, oh, la vara. Estoy haciendo un desacoplamiento. No sé si esa palabra realmente se puede decir así. Es desacoplamiento con conciencia. Estaba diciendo, nos estamos separando, pero conscientemente, con conciencia. ¿Qué quiere decir con conciencia? Cuando uno habla con alguien y le va a decir algo que está haciendo mal, pero lo hace con conciencia de cómo se puede sentir la otra persona, uno lo hace con respeto, ¿cierto o no? Con conciencia. Y esto fue lo que ellos intentaron hacer. Pero ellos dos estaban entonces intentando esto, una separación con conciencia. Y todos hemos escuchado muchos sinónimos de cómo la gente le llama al divorcio. Yo sé que usted ha escuchado muchos. Nos estamos separando, nos estamos, eh, mi esposo y yo, mi esposa y yo nos estamos separando, terminamos, nos separamos, disolvimos nuestro matrimonio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otras eh, frases o palabras se aplican para el divorcio? Ya no éramos compatibles, eh, ya lo dejamos. Hay un montón de formas de decir, pero esta de separación con conciencia a mí me llamó mucho la atención. Separarse de forma consciente. Muy pocas personas, creo yo, han usado esta frase, pero este, vamos a ver: eh, en realidad la persona que la acuñó se llama Catherine Thomas, que se hizo muy famosa con libros que tenían que ver con cómo encontrar su pareja perfecta. Ojo, esta mujer, que ya les voy a poner una imagen, había hecho un curso que se llama así, este, Calling in the One. Dice, siete semanas para atraer al amor de su vida. Siete semanas, papá. A mí me tomó casi treinta, no, treinta. A mí me tomó treinta. Tómelo foto para que lleguen el curso. Algunos lo necesitan pero en siete semanas encontrar al amor de su vida y ella garantiza en el curso que cuando ella les enseñe cómo encontrar en siete semanas al amor de su vida usted no se va a equivocar y se hizo multimillonaria en dos toques claro esto me trae a la memoria una serie de charlas que laura y yo acabamos de ver en netflix se las recomiendo la recomendé en el grupo de parejas que se llama the one que Está muy interesante porque lo que hace esta mujer, que se supone que es la gurú inventora de cómo encontrar a su pareja genéticamente verdaderamente compatible, que no tiene falla. O sea, si usted encuentra la persona genéticamente verdaderamente compatible, usted se va a llevar bien todo el resto de su vida. Y también se hizo multimillonaria. Usted ocupaba nada más arrancarse un pelo de la Jupa, hacerse una prueba de ADN y meterlo en una base de datos. Y la base de datos le encontraba a la persona. Aunque no hablaran en el mismo idioma, aunque no vivieran en el mismo continente, le hacía match ahí y usted entonces se contactaba y ahí la gente se enamoraba de un pelo, de un ADN, ¿verdad? Pero esta serie, que de verdad este, es para encontrar a la pareja perfectamente compatible, está basada en un libro. Ahorita les estoy dando mucho, mucho para que vayan a investigar. En este libro de este hombre que se llama John Harris, que se llama The One, ¿Have You Met Your Match? Usted ha encontrado la. ¿Cómo se traduce? Match, así directamente. Match, su eh, acierto, su pareja. Y ahí, en este libro, se inspiró esta mujer para hacer la serie. Pero la, 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 la otra señora de apellido Thomas estaba un día cenando en un restaurante de Hollywood. Ella vive rodeada de actores. Actores, actrices y todo eso. Y este hombre se estaba divorciando. Y ella, después de haber publicado y hacerse millonaria con cursos para encontrar a la pareja perfecta, se estaba divorciando también. Y lo tenían calladito. Y el madre dice: Sí, pero es que yo me estoy intentando divorciar de una forma muy consciente. Y hace esta otra que era un verdad brillante. Y dice: Ese es el próximo curso que voy a inventarme. Y entonces escribió el libro que se llama Justamente así. Y se volvió a ser más millonaria. Cinco pasos para qué? Para vivir felices incluso después del divorcio, incluso después. Para que lo lean los que ocupen, ¿verdad? Pero es que el 99% de la gente, el 99% de nosotros no vivimos en Hollywood y no tenemos ni la plata porque costaba 350 dólares la sesión. La sesión. Este, no tenemos la plata para desacoplarnos de esa manera. Me voy desacoplando de la cuenta bancaria más rápido, ¿verdad? Eh, no vivimos en Hollywood, no tenemos eso, esas, eh, eh, esas facilidades y normalmente la experiencia que tenemos cualquiera de nosotros con el divorcio no es muy consciente, ¿cierto o no? No ha sido una experiencia donde se haya visto la conciencia profunda de alguna de las dos partes o de las dos partes o de las familias de las partes o de los amigos de los primos de los amigos de las partes. Siempre hay una cosa que es súper complicada, dolorosa, que impacta a todo el mundo alrededor de cuando cae la bomba atómica del divorcio en alguna de nuestras familias. Eso es lo normal. Lo otro es bastante hollywoodense, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando nuestros sueños, porque yo no creo y yo no conozco a ninguna persona que haya planificado desde el día que empieza a salir con alguien o desde el día que se casa, que planifica divorciarse? Hay sueños, hay toda un, eh, eh, un, una idea en la, en la cabeza de cómo tiene que suceder esto, de qué es lo que tiene que suceder, cómo vamos a soñar, envejecer juntos, etc. Y cuando eso se trunca, se rompe, ¿qué hacemos? Cuando nuestros sueños de relaciones, de amor se rompen, incluso cuando llevamos 30 años de casados y se rompen, porque no crean que la gente se divorcia cuando tiene tres años de casados, se pueden divorciar a cualquier, en cualquier etapa de la relación y esto es duro. ¿Y qué se hace entonces? Entonces la gente acude a la iglesia y busca un pastor para pedir consejo y ahí viene donde diría mi tata donde el chancho tuerce el rabo. Hay un pastor bautista muy famoso que escribe libros que dice, "Nadie se debería divorciar, no hay permiso bíblico para el divorcio." Punto. Hay otro pastor muy famoso que dice Solamente se pueden divorciar las personas que han encontrado a su pareja en, eh, ¿cómo se llama?, eh, infraganti o que pueden demostrar que le fueron infieles, en adulterio. Hay otros pastores y otras iglesias que dicen, solo hay dos razones reales para las, por las cuales se puede divorciar una persona, bíblicamente hablando, y es cuando hay agresión y cuando hay eh, adulterio, infidelidad. Y luego... Hay un montón de subgrupos que dicen que depende, que, ¿verdad? Y entonces la gente está muy confundida acerca de este tema. No importa a quién acuda usted, va a tener una versión distinta. Pero normalmente, lo normal que puede encontrar es el rechazo. Y es que lo juzguen, la juzguen. Y las que llevan las de perder, como siempre, son las mujeres. ¿Cierto o no? Y eso es lo que hemos encontrado. Mucha gente confundida, mucha gente que no sabe qué pensar, mucha gente que realmente no sabe verdaderamente qué dice la Biblia y cómo agarrarse con este tema. Hoy quiero entonces desentrañar, por lo menos preliminarmente, algunos de los, este, de los puntos más importantes del divorcio bíblicamente hablando. ¿Qué pensamos del divorcio entonces? Voy a orar en este momento y arranco con el texto bíblico. Señor. Ayúdanos a entender el texto que tú hoy nos permitas compartir, Señor, y que podamos crecer, que podamos entender el corazón de amor tuyo, de misericordia tuyo en medio de todo esto. Amén y amén. Un día los fariseos estaban interpelando a Jesús y, y ustedes saben, los, los fariseos y también los discípulos, y ustedes saben que muchas veces estaban intentando sacarle a Jesús alguna respuesta son preguntas truculentas, ¿verdad? Para ver cómo Jesús eh, caía al redondo. Y esta es una de esas conversaciones duras que tuvo Jesús con sus discípulos. Y, y empezó así: ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Venían hablando de, por, ¿es legal o no, es permitido o no es permitido divorciarse? Darle a, a una mujer una carta de divorcio, porque acuérdense que en aquel entonces solo los hombres podían tener, tenían el derecho de dar carta de divorcio, ¿verdad? Eh, y en la época de Jesús, entonces, eh, esto era un tema que estaba candente ya entonces. Y, pero Moisés había dicho que sí se podía, que sí se podía. Ahora vean, vean la pregunta. Dice, mandó, mandó. Yo había subrayado aquí la palabra mandó, y esto es muy importante. Dice, Moisés, entonces, ¿por qué Moisés mandó que un hombre puede divorciarse? Realmente Moisés lo mandó. Era un mandamiento. No, no, era un mandamiento. Vean cómo intentan que la pregunta sea un truco para hacer caer a Jesús. Jesús es muy inteligente y los va metiendo él en un tema donde después ellos no pueden salirse solitos y se enredan y cada vez se va a poner más interesante. Vean cómo responde Jesús. Moisés les permitió, ojo, ya no dice mandó, dice permitió. Jesús les cambia la palabra. Moisés les permitió a ustedes, solo hombres, divorciarse de sus esposas por lo obstinados que son respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, entonces comete adulterio. Ahora, dos palabras importantes. ¿Qué significa obstinados y qué significa inmoralidad sexual? Aquí me voy a meter entonces, como ustedes saben, el Nuevo Testamento está escrito en qué? En inglés en griego, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces tenemos que preguntarle al texto qué quiso decir el escritor cuando lo escribió desde el griego, porque cuando lo traducimos o lo tradujeron cambia bastante. Es ideológica la traducción, es muchas veces difícil encontrar una equivalente, entonces tenemos que irnos al griego. La primera palabra obstinados es esta. Y con eso ya ustedes se pueden ir satisfechos de que hoy aprendieron y crecieron mucho. A ver, lean, lean conmigo. A ver, inténtelo a alguien, inténtelo a alguien. ¿Ah? ¿Cómo? Está hablando Ramacheca Talamazoa, ¿verdad? Ya lo vi, ya lo vi. Se, lo, se los voy a soplar porque, sí, porque eh, eh, viene otra, ¿verdad? Esta se lee así: Esclerocardian. Esclerocardian. Okay, ahora vamos a analizar esta palabra porque está diciendo que se pueden divorciar o sucede los divorcios porque hay gente obstinada de corazón, dice, pero qué era la palabra realmente? ¿Qué es esclerosis o más bien arteriosclerosis? Escúchame, está costando hoy la lengua. ¿Qué es? Yo tengo una descripción aquí, porque es la misma palabra, ¿verdad? Esclero Esclero, la misma palabra, la arteriosclerosis es la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias dentro de las arterias y sobre las paredes. Esta acumulación se llama placa, la placa puede provocar el estrechamiento de las arterias obstruyendo el flujo, flujo sanguíneo. Es decir, un corazón estrecho, duro, que ya no puede moverse correctamente y por lo tanto se comporta incorrectamente, ¿cierto o no? Eso es lo que está diciendo, porque cuando nos dicen obstinados de corazón, uno, uno realmente no puede entender hasta dónde está llegando el concepto. Pero un corazón que se llenó de grasa es un corazón que se llenó de porquería, ¿cierto? Se me apagó esto. Ah, no. Un corazón que se llenó de, de sustancias que lo endurecen, que lo hacen incompatible para relacionarse afectivamente con otras personas. Esa es una enfermedad, eso es una enfermedad mortal para las parejas, la esclerocardia, corazones duros, corazones rígidos, corazones embotados de cosas que no son compatibles con las relaciones. Esto es lo que está diciendo el texto. Pero hay otra palabra, y es esta: esta sí se la saben, ¿verdad? No, esta, cuál es? Ustedes saben esto si, si estuvieron matemáticas: pi, exactamente esta. O, oh, esta es una R, ¿verdad? Ahora sí, ya con esas tres ustedes pueden saber. Por, dígalo, dígalo con toda la libertad. Porneia, de porno, ¿verdad? Esa es la palabra que usa Jesús cuando dice inmoralidad sexual. Porneia. Ahora, ¿qué es porneia? No es que si pesca a su marido viendo porno ya se puede divorciar, lo va a pescar. Probablemente. Pero yo no estoy hablando de eso. ¿Qué significa realmente porneia? Pornea significa adulterar. Adulterar. Le voy a pedir a Paris que me pase, por favor, la copita de vino que tengo por ahí, la botella, que es que ver, hay charlas que me tengo que echar un par de... de para poder continuar. Y, Lau, pásame esa botella de, de metal que está ahí, por favor. Muchas gracias. Esta es para mí y esta es para usted. No, mentira. Muy bien. Les voy a explicar de qué se trata adulterar. Gracias. Adulterar es exactamente si yo tomo el vino, voy a echar poquito A ¿eh? porque es bendito. Este jugo de uva es bendito realmente. El Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. Bueno, yo aquí voy a terminar la charla. Ahora, ¿qué pasa si yo agarro esta copa, abro esto que lo que trae es jugo de limón, jugo de limón y hago esto? ¿Quién quiere probar? Voy a dejar un poco para el final. ¿Quién quiere probar esto? Esto se llama adulterar el vino, ¿cierto? Adulterar el vino. La palabra adulterar por ella significa vaciar del sentido original o cambiarle la composición original al pacto. Por neia, o adulterio no solo significa ser infiel, significa golpear, significa gritar, significa ya no mostrar afecto, porque cuando nos casamos, y firmamos o eh, pactamos entre los, los, las dos partes que están haciendo eh, esta unión, estamos haciendo un pacto y estamos de acuerdo con ese pacto. Normalmente ese pacto dice, por ejemplo, en la salud y en la enfermedad. Y si llega la enfermedad y yo me comporto como un patán, estoy cometiendo por ella. En la riqueza y en la pobreza, y cuando me despiden del brete y no tengo con qué pagar las facturas y me dejan, ahí hay porneía, porque habíamos hecho un pacto de qué está hecho el matrimonio. El matrimonio está hecho de respeto, ¿sí o no? Y cuando no hay respeto, hay porneía, porque se está desvirtuando el pacto de amor que hicimos. El matrimonio está hecho de servicio mutuo, ¿cierto o no? Y cuando solo una de las dos partes está sirviendo y sirviendo y sirviendo y la otra solo recibe y recibe y recibe, ahí hay porneía, ahí hay un, una adulteración del pacto. Y entonces Jesús está diciendo, siempre que se desvirtúe el pacto, usted se puede divorciar. Siempre que haya porneía, producto del endurecimiento de sus corazones, el divorcio es factible. Porque yo no he diseñado a nadie para que viva en una cárcel violenta, una cárcel de humillaciones, una cárcel de tristeza, una cárcel de agresiones, una cárcel de dolor. Yo los he diseñado para ser libres y ser felices, sí o no. Eso es lo que está diciendo el texto. Eso es lo que es adulterar respeto sexual donde no hay humillaciones golpes donde todos los derechos están garantizados para ambas partes donde el amor es real persistente y si usted no ha visto las charlas que hemos dicho o hemos hecho eh, en esta serie las pasadas va a poder tener un ejemplo bastante claro de lo que es el pacto de amor que está ahí escrito en primera Corintios 13 vaya y la ve y eso es el pacto que dios quería para usted para mí nada más ni nada menos que eso Así que eh, esto es lo que Jesús está diciendo. Pero cuando Jesús responde eso, ojo lo que hacen los discípulos. Esos, Ustedes se acuerdan cuando Kiko, yo es que me encantaba el chavo del 8, Kiko decía, ah, pues así, ¿cómo es que decía? Así que gracia. Así que chiste, vean lo que dicen. Voy por ella. Si tal es la situación, dicen ellos, entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor ni casarse, más. Ojo qué cáscara. Si es tan difícil entonces que uno tiene también que cumplir todo eso, si nosotros como hombres tenemos que ser fieles, si nosotros como hombres tenemos que ser respetuosos, si nosotros como hombres tenemos que aguantar también cuando las cosas no van bien y ser fuertes, entonces mejor ni nos casemos, madre. eso está muy difícil. Qué cáscara, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que dice eso, madre, ¿para qué? ¿Para qué? Si se va a poner difícil la cosa, la situación, mejor no. Pero Jesús endurece un poco más, o en, más bien, hila mucho más fino en lo que viene aquí. Y, y alístense, amárrense el al cinturón porque viene a moverse esto. Vean lo que dice Jesús entonces. Perdón que ponga tanto texto, pero es muy importante. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo, dice pues algunos son eunucos y yo, ¿quién está hablando de los eunucos aquí? A ver, Jesús, Porque estamos hablando de otra cosa, porque algunos son eunucos porque nacieron así, a otros los hicieron así los hombres y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos, el que pueda aceptar esto entonces dice que lo acepte. Y yo no sé, de hecho, los teólogos y los biblistas que consulté y fueron muchos, nadie está muy, enterado muy de acuerdo, ¿por qué Jesús sale con esta respuesta? Es muy raro, es enigmático. Jesús es muy inteligente. Y creo que él estaba muy adelantado a la teoría de la entrevista. Yo soy periodista y yo sé, la teoría de la entrevista es, si usted le preguntan algo, no importa lo que le pregunten, usted responde a lo que le dé la gana. Eso es lo que hizo Jesús. Ahora, independientemente de la motivación de Jesús y de qué significa esto, ¿saben qué son los eunucos? ¿Cuántos saben qué son los eunucos? Yo tengo una definición aquí, vamos a ver si la encuentro. Ah, es un guardián de la alcoba de un potentado oriental, un eunuco, una persona castrada o alguien que voluntariamente se abstiene de tener relaciones sexuales. Jesús está diciendo ahí, hay gente que nació para tener relaciones sexuales y no se aguanta. Hay otros que sí se pueden aguantar. Hay otros que por alguna razón alguien los convirtió en eso. Y ahí va desgranando eso. Lo que sí es cierto y lo que podemos tener claro aquí es que Jesús está diciendo algo muy importante. Es que hay una diversidad de personas en medio de nosotros. Y algunos van a hacer una cosa y algunos van a querer otra cosa distinta. Y en medio de esa diversidad de lo que dice Jesús, el que pueda entender esto, el que pueda aceptar que hay gente diferente, el que pueda aceptar que hay gente que no piensa igual, el que pueda aceptar que hay gente que no ama igual, el que pueda aceptarlo, entonces que lo acepta y otros que no lo pueden entender. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esto se encuentra en Mateo 19, 1 al 12. Y no sé muy bien por qué Jesús entonces les da por ahí por la diversidad de personas. Pero está diciendo dos cosas básicas antes de continuar. Cuando se endurecen los corazones, vamos a cometer adulterio, siempre. Corazones endurecidos, igual desvirtuación, adulteración del pacto de amor. Un corazón duro no es compatible con el pacto de amor. Y eso, eso causa separaciones y divorcios. al principio de esta charla yo decía entonces este que íbamos también a hablar de la parte más pastoral cómo se come esto en la vida real, en la vida diaria. Eh, y la razón por la que recalco todo esto y sobre todo este texto último es una muy sencilla pero muy importante. yo tengo Interludio tiene 13 años de existir y yo ya era pastor en esta iglesia la Viña del Este 10 años antes. Es decir, tengo 23 años de trabajar como pastor. Y en 23 años nadie nunca, 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 nunca me ha buscado para decirme, por ejemplo, pastor, ¿por qué no hace una serie de charlas acerca de lo que verdaderamente está rompiendo los matrimonios? La agresión la humillación no siempre se acercan y dice pastor por qué no hace una charla una serie de charlas acerca de la amenaza contra la familia que son los homosexuales y el resto de amenazas o más bien o las amenazas la, la, las verdaderas amenazas son corazones duros heterosexuales que no logran llevar a buen fin un matrimonio Corazones duros, no, 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 todo, no todas las veces en, todas, en las parejas las dos personas so, tienen esto, pero evidentemente hay dolor en medio de una desavenencia como esa. Entonces viene la pregunta del millón: ¿por qué divorciarse? ¿Por qué divorciarse? Lo primero que tengo que, eh, bueno, como dije hace un rato, algunas iglesias sugieren que todo divorcio es ilegítimo. Una persona nunca puede divorciarse por ningún motivo. Y a esto simple, sencillamente yo voy a dar una respuesta contundente en este momento. Una respuesta directa y contundente. Dios es un divorciado. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabe que Dios es un divorciado? Se lo voy a demostrar. Una de las imágenes más sorprendentes de Dios en el Antiguo Testamento es que Dios es un divorciado. Conocemos a Dios por diferentes títulos. En la Biblia lo llamamos Dios nuestro, Padre, fiel, este, rey de reyes, Señor de señores, pero nadie le llama divorciado. Pero Él tiene el título de divorciado. Vean lo que dice sobre todo, hay varios textos, pero sobre todo Jeremías 3, 6 al 8. Dice, durante el reinado de Josías, el Señor me dijo, ¿te has dado cuenta, está hablando el Señor, ¿te has dado cuenta de lo que ha hecho la caprichosa Israel como una esposa que comete... Por neia, no solo infidelidad, por neia desvirtuó un pacto. Recuerdan el pacto en el Sinaí, desvirtúa un pacto. Israel ha rendido culto a otros dioses en cada colina y debajo de todo árbol frondoso. Y vea el desenlace. Yo pensaba, dice Dios, después de haber hecho todo esto, regresará a mí. Porque Dios, cuántas veces perdonó a Israel. Una y otra, y otra, y otra, y otra vez, y otra vez, Israel misma dice en algunos textos: me llevó al desierto para hablarme al oído, y me volví a enamorar, y no sé qué, y no sé cuánto. Y va de nuevo, iba de nuevo, y vuelve Israel a prometer, y prometer, y siempre vuelve a fallar, y vea lo que dice Dios, pero no lo hizo. Y su real hermana Judá lo observó, vio que me divorcié de la infiel Israel debido a su adulterio. Pero Judá, esa hermana traicionera, vea, está enojado Dios, ¿verdad? No tuvo temor y ahora ella también me ha dejado y se ha entregado a la prostitución. Lo primero que tenemos que entender aquí es que Dios es un divorciado dos veces: primero de Israel y luego de Judá. Pero no solo eso, sino que se va a volver a casar con usted y conmigo. Vean lo que dice Apocalipsis: Apocalipsis dice, alegrémonos, está en siete regocijémonos y demos gloria porque el matrimonio del cordero ha llegado y su esposa se ha preparado. Viene matrimonio, papá. Viene boda. Tenemos un Dios dos veces divorciado y que va a casarse otra vez. Si Él puede, ¿por qué juzgamos tanto a las personas que sufriendo han llegado a la situación de un divorcio? Si nuestro Dios ha Sufrido, porque el texto, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo. El texto se nota que Dios está sufriendo y ha sufrido la separación, ha sufrido el divorcio y luego tiene ilusión por volverse a unir. ¿Por qué nosotros entonces juzgaríamos, juzgamos, señalamos a la gente que ha sufrido un divorcio? ¿Por qué la iglesia está encerrada en esto? Si el mismísimo Dios ha vivido exactamente eso. Ahora, si usted como Dios exactamente que intentó una, dos Tres, diez, veinte, cincuenta veces arreglar su matrimonio y le dio y volvió y se perdonaron y volvieron a intentarlo y buscaron ayuda y buscaron en, en consejería en psicología con pastores, con sacerdotes, con chamanes, con el tarot, con la ouija, con todo y no lo lograron. Dios dice: Te entiendo, yo también lo intenté un montón de veces y terminé divorciado. Te entiendo, no te juzgo. No te juzgo. No hay culpa cuando lo has intentado, cuando lo has sufrido. Yo estoy muy en con un gran erudito del Nuevo Testamento que se llama David Inston Brever, que él escribió un libro acerca de esto. Ya casi voy terminando. Y él, esta es la portada del libro que se llama Divorcio y Nuevas Nupcias, diría, diríamos, en la Biblia. Eh, y él lo que dice es que el problema está en la interpretación de un solo versículo, y era lo que estaba sucediendo cuando Jesús y sus discípulos estaban discutiendo este tema. Esto era lo que estaba sucediendo, y ese texto es este: Deuteronomio 24:1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada. Ojo, ojo lo que dice: no le agrada, nada más, no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la hecha de su casa. Ahora recordemos lo que le pasaba a las mujeres cuando esto sucedía en el antiguo Israel. ¿Qué les pasaba? Una condena a la pobreza, era a, llevar una marca, un estigma, no les daban trabajo. Una divorciada y una viuda no les daban trabajo. Nadie contrataba a las personas, a las mujeres divorciadas. Sus hijos se convertían en algo como un paria. No, no tenían cabida, tampoco les daban eh, trabajo, ni había misericordia para ellos. Jesús sufrió eso porque a María la señalaban de haber sido infiel de José. Yo no lo sé. Pero Jesús le decían a ah, ustedes, el hijo de, de quién? de María no le decían el hijo del carpintero de José sino de María y cuando a uno le llaman más por su mamá que por su tata en ese contexto es porque están diciendo no conocemos quién es su tata su mamá qué un estigma un estigma muchas religiones han permitido a los hombres y solamente a los hombres alejarse fácilmente de sus matrimonios por cualquier cosa si no le cuadra si dejó de gustarle, si se aburrió, si creyó, si intuyó, si se imaginó que ella chateó con alguien, ya tiene todo el apoyo de la iglesia, ya tiene todo el apoyo de la religión. Si nosotros leyéramos la Biblia de forma literal, estaríamos al día de hoy exactamente igual. Solo los hombres podrían divorciarse por cualquier cosa. Ojo el texto lo que dice. Algo reprochable. ¿Qué es algo reprochable? Y lo que sea. ¿O no? Lo que sea. Y aquí vienen entonces los roles machistas. ¿Qué es algo reprochable para un hombre hoy? Ah, es que no me cocinó, no me hizo el desayuno, yo me levanto para trabajar y ella no, no me hace esto y no sé qué, qué más, que no cumple sus deseos sexuales tal cual se los imagina y quiere, que no tiene disponibilidad para él siempre que ella, no sé, póngale cualquier rol o cualquier idea machista, eso daría pie para el divorcio y solo a los hombres. Y Jesús dice: Eso no puede ser así. Ese texto no puede ser interpretado así. Y por eso Jesús introduce estas dos palabras nuevas. También se puede divorciar hombres y mujeres cuando los corazones en la pareja se han endurecido suficientemente como para que ya no se pueda. No es viable, no es sano, no es saludable, ni siquiera es este, o más bien es muy arriesgado hasta. Vitalmente para muchas personas, y el otro, cuando se ha desvirtuado, cuando se ha eh, adulterado todo el pacto o el pacto que nosotros hicimos, ustedes pueden hacerlo, dice Jesús. Por supuesto, Jesús no está diciendo, háganlo, me encanta que lo hagan. Jesús no está aconsejando hacerlo. Jesús está diciendo, si fuese necesario, en esas situaciones. No hay pecado. No hay pecado.